Bienvenidos a otro Cartago, el encuentro que tenemos semanalmente en nuestro canal, dando vueltas a veces por internet, a veces por correo electrónico sencillamente, y de repente apareces en la televisión a nivel masivo. Hoy quería arrancar el programa, aparte de saludar a todos nuestros amigos que día a día nos empiezan a seguir también en distintos canales que estamos laburando, a todos los amigos que se siguen suscribiendo a principioesperanza.com. Yo, en un acto de falsa modestia o de humilde modestia o de modestia precapacitada, siempre me olvido decir que todos los contenidos de nuestro programa están en una web para seguir trabajando en la semana, se llama principioesperanza.com. Una pequeña web, pero que tenemos ahí en funcionamiento siempre desde que está al aire Cartago. Y algunos programas de radio, cuando no nos censuran, hay algunos programas de radio que están ahí. Quería arrancar saludando a los amigos de Colombia que nos han enviado este trabajo. Puedes decirme, Mati, ¿a dónde lo muestro? Ahí. ahí está, lo muestro acá, mira. Se llama ¿Cómo operan las multinacionales en Colombia? Ahora que se está rediscutiendo en Argentina el tema de Repsol, más allá de que mucha gente nunca lo dejó de discutir y otra de repente se enteró que Repsol es lo más malo que hay, es importante siempre destacar el debate que hay respecto a las inversiones. ¿Son inversiones? ¿No son inversiones? ¿Se hacen cargo de detalles técnicos solamente? ¿Vienen a saquear? ¿Las inversiones se las llevan? ¿Qué sucede con todo eso? Bueno, en uno de los países donde las caras de las multinacionales no tienen ningún tipo de bosquejo, no hay fundación, YPF, no hay nada. Digamos, directamente operan a través de los paramilitares. Recordemos siempre que Colombia, que está con una guerra civil... ¿Ahí está bien, Mati? Vos decime. Colombia, les decía, perdón que me ría, pero son chistes internos, llegan por la cucaracha. Colombia, que tiene una guerra ya de 60 años, tiene el mayor número de desplazados por conflicto interno. 5 millones de campesinos desplazados, el nivel de salvajismo de las multinacionales llega prácticamente a superar lo que es Irak o la propia Afganistán. Fíjense de lo que estamos hablando. Y en este caso, este libro, La energía que apaga Colombia, relata qué hace Repsol y qué hace Unión Fenosa. Unión Fenosa, que está a cargo de lo que sería la luz, ¿no? Todas las cuestiones hidroeléctricas. También trabaja mucho en Centroamérica. Así que agradecemos todos estos materiales que siguen llegando a nuestro Cartago, a principioesperanza.com. Hoy es un día muy importante para todos los que hacemos este programa. A mí me pone muy contento tener la posibilidad de estar trabajando en este momento, en esta entrevista, nada menos que con Fernando Barraza, a quien siempre le voy a agradecer mucho el hecho de estar hoy con nosotros en un año muy importante, porque se están cumpliendo 10 años de Efecto Tábano. Ya te saludé varias veces, así que no te voy a saludar otra vez, pero bueno, estamos muy contentos de que estés acá. No conocías vos el canal, no habías venido. Quedé flasheado, qué lindos estudios, me encantan. Vas a hacer una película pronto. Sí, se puede hacer una película, lo es duda acá adentro, ¿no? Tranquilamente. Fernando, 10 años de Efecto Tábano. Para los que nos están viendo que no son de la Patagonia y por ahí están de otra parte de Argentina o de Latinoamérica, contanos un poco cómo arrancás, cómo viene tu laburo, hace un montón que estás trabajando en radio. Bueno, arranco de manera similar a la que arrancaste vos varios ciclos, después de que nos echaron de otro lado, ¿no? Uh-huh. En este caso fue cuando estábamos haciendo radio para el Grupo Integración, ¿no? LU5, de ahí nos rajan. Y empezamos a buscar espacios en un montón de lados y terminamos en una emisora que es
la emisora que por lo general recibe a la gente que despiden de todos lados, ¿no? Que es la emisora de la universidad de aquí, Radio Universidad Calf. Y me llamaron para formar parte del equipo inicial de La Palangana. La Palangana estaba siendo recibida también después de un despido en el mismo lugar. Uh-huh. Y bueno, yo era como la pata informal, digamos, de La Palangana, un programa periodístico, que hoy tiene un perfil más ligado por ahí también al periodismo con humor, ¿no? Pero por aquí entonces era más seriecito. ¿Quién estaba en ese momento en La Palangana? Marcelito Pascucio y Carlos Marcel. ¿Eso fue en el...? Esto fue en el 2000. 2001, perdón. Un año... ¡Oh! Impresionante. Nos tocó justo ahí en... asentarnos, digamos, viste que para largar un ciclo lo largás, pero hasta que lo asentás y más o menos lo tenés bien puesto al aire, son un par de meses. Y justo en ese momento sucedió el argentinazo y fue bastante difícil, digamos, hacer pie, ¿no? Porque, ¿de qué hablabas? ¿Cómo hablabas? ¿Qué decías? El tiempo de aire que tenías que utilizar por aquellos días era esencial, ¿no? Tenías que decir realmente cosas importantes, si no te quedabas callado la boca. Uh-huh. ¿No? Y bueno, decir cosas importantes en una coyuntura de quilombo absoluto como la que había era reformularse todos los días el papel que uno cumple como comunicador, ¿no? Estuvo bueno, te digo, la verdad, crecimos bastante. Yo ahí me afiaté un poco en el tema de las ediciones, había mucho material todos los días, era una catarata de barbaridades las que salían al aire, o sea que digamos, para hacer ediciones radiofónicas estaba ideal el clima, ¿no? Entraba de todo, se escuchaban un montón de voces y todas cacareaban cosas diferentes, ¿no? Así que en ese sentido estuvo bueno, fue una etapa de crecimiento a pesar del desorden. Y después caí en cuenta de que me parece que siempre me gusta hacer una lectura generacional, ¿no? A nuestra generación siempre le tocó esto, ¿no? De experimentar a través de, o a partir del quilombo, ¿no? Y eso creo que terminó definiendo... Pensé que ibas a decir, siempre nos tocó estar en pelota. Entonces siempre nos tocó estar en pelota, aparte. Claro, eso es cierto, porque somos... Mire, señora, yo le voy a explicar mi punto de vista, ¿no? Somos una generación que se hizo fuerte intelectualmente, ¿no? En la primavera alfonsinista. Igual tuvimos una educación primaria y algunas partes de la secundaria... durante la dictadura, donde había que quedarse calladito la boca, no hablar mucho, y lo que teníamos era formación moral y cívica, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, todo lo que quisimos hacer intentó ser rupturista, porque cuando llegó la primera alfonsinista, viva, somos libres, ¿no? Crecimos escuchando a grandes rupturistas como Lalomir, mal que nos pese a ver en algunos sentidos, porque hoy por hoy es un empresario diferente, Mario Pergolini, ¿no? Y ahí crecimos tratando de hacer comunicación desde la ruptura, desde ¿cómo decirlo? Desde la provocación, ¿no? Y este señor que está sentado a mi lado lo sabe muy bien, porque nosotros a finales del siglo pasado laburamos juntos en un programa de Ultravox, Pablo, y estábamos todos los días... No recuerdo. Todos los días saliendo al aire para provocar, ¿no? Y esa era como la escuela y como el método de laburar, ¿no? Y creo que nos ha quedado eso. Pero vos venías haciendo radio antes de llegar a Neuquén. Sí, sí, en Bahía Blanca hice también, estuve trabajando como asistente de producción de Tom Lupo. Él también, en ese momento eran los años del paracultural y toda esa huevada. Huevada, le digo, no mirá si escucha a alguien de esa época. Bueno, pero no, estuvo muy bien, quiero decir, como así genéricamente un giro idiomático patagónico, ¿no? Una huevada. Y ahí iban... ¿Y a Neuquén cómo llegás, digamos? ¿Eso sí que llegás en el 90 y pico? En el 90, justo en el 90. Ya te quedás, sí, en Neuquén. Y ahí empiezo a trabajar con alguien que ahora empezó a hacer radio de vuelta, que es Carlos Marcel. Teníamos un programa que se llamaba No Somos Ángeles en la Ultravox. Claro. Y de ahí, bueno, comenzó el circuito. Estuve a cargo de la Rock and Pop Net durante unos años aquí en Neuquén. Y finalmente, bueno... Con todas estas desavenencias profesionales con el grupo Schroeder, terminamos de patitas en la calle
Y caímos en un lugar que a mí me parece que es uno de los mejores lugares para laburar aquí en Patagonia y en el país, te diría, que es la radio de la universidad. Que está cumpliendo también, ¿no? Cumple 25 años. Cumple 25 años. Y yo arranco Efecto Tábano como un magazine de cultura. Me piden que haga un magazine de cultura regional, nacional e internacional, pero más que nada regional. Y yo digo, sí, sí, sí. ¿No? Y claro, como dices siempre, claro, sí, 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 dale, sí, te lo hago. Te deja llegar, te deja llegar. Y ahí empecé a hacer un programa que venía precisamente a juntar todas estas premisas que te contaba recién, ¿no? Del desorden y la provocación. Incluso dentro de CALF es un programa rupturista, dentro de CALF. De la radio, ¿no? De Universidad CALF. ¿Sabes por qué te hago la aclaración? Me gustaría decirlo al aire. Porque la cooperativa CALF se ha borrado olímpicamente de la sociedad 50-50 que tiene con la radio y cumple con un par de sueldos del servicio informativo, que cumple con esos sueldos, porque si no cumpliera con esos sueldos tiene que dejar la mitad de la cooperativa para pagarle a dos popes, que les mando un abrazo muy grande, Bernardo y Walter Pérez, y Eli González, del servicio informativo. Echarlos a ellos es como, no sé, como echar al Negro Sosa de LU5, ¿no? Tenés que darle la mitad de la radio, más o menos. Entonces, bueno, siguen cumpliendo por inercia esos contratos, pero después, con el tema de equipamiento, de lo que fuere, está totalmente borrado. Entonces, fíjate vos que hace 6, 7 años, o un poco más, viró el Radio CALF Universidad a Radio Universidad CALF. Ahí está. Y en este momento es Radio Universidad CALF. CALF. Apenitas. Bueno, entonces vos decías, retomando, que el programa mío era un poco rupturista en ese formato. Y tenés razón, porque también venía de laburar con este señor en la Rock and Pop y con Meteoro, a quien le dejo un abrazo muy grande. Y claro, rupturista porque vos también caes con una radio que tiene un segmento fuerte. Uh-huh. Tiene audiencia cautiva militante. ¿No? Claro, caes pasando Sandro. Claro, sí, 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 eso fue. Pero esta vez lo que yo te decía, el factor provocación. Cuando a mí me llaman para hacer el segundo horario descendido de la radio, que es la tarde, primero la mañana, segundo la tarde, y apostando a... ¿Siempre que... el mismo horario estuviste? Siempre estuve a la tarde, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Me gustaría muchísimo volver a la noche y ponerme en culo y hacer cosas así, ¿no? Pero no. A mí te gustaría ser millonario, pero... También, pero por el momento... ¿Me aguantás que vamos a un corte? Dale. Vamos rápidamente a un corte y no se pierdan que tenemos más Cartago junto a Fernando y que nos está hablando también de los 10 años de su programa Efecto Tábano en este 2012. Ya venimos. En Neuquén Capital, todos los domingos a las 17 horas, Festival de Arte Popular. Organizado en apoyo a la recuperación del anfiteatro del Parque Central. Por una cultura no elitista que apoye a los artistas locales y el libre acceso a las expresiones y formaciones culturales autóctonas. Porque la cultura no se entierra. Invita Colectivo Cultural de Artistas y Vecinos Autoconvocados en Asamblea Permanente. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.